Hola, hola mi gente bella, muy bienvenidos de nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí y dejarme ese valioso tiempo. Gracias por unirte y a los que se están uniendo también a este canal, siempre todos son muy bienvenidos. A los que están desde tiempos también, muchísimas gracias. Y saludos para todos en general. Hoy estaremos trabajando este proyecto, unos aretes de cereza navideños. Pueden hacerlo para regalo. Ahora, si no quieren hacer aretes, también lo pueden hacer para decorar en el árbol o como un detalle en una fiesta infantil o fiesta de cumpleaños. Y como recuerdo, pues hacen así en cantidad y pueden regalar. Yo he realizado así en aretes. Son unos abalorios de madera, así que esto no va a pesar. No piensen que eso pesa mucho, no va a pesar, están livianitas. Estos son los materiales que vamos a estar ocupando. Hilo rojo, estaré utilizando hilo de crochet color verde. Este es verde oscuro. Tijera, estaré utilizando también de estas argollitas. Y también estaré ocupando estos anzuelos para el arete, aguja punta roma, es así de gruesa. Voy a estar utilizando unos abalorios de madera. Esto lo venden en la parte de bisutería y estaré utilizando esta aguja de crochet número 0. Voy a estar separando hilo de este, sacamos el largo deseado. Como esta viene de 6 hebras, estaré sacando uno y luego lo doblo en dos. Vamos a separar de esta manera. Ahora voy a estar doblando doble y las dos puntas vamos a pasar en la aguja. Vamos a realizar un nudo al extremo. Ahora cojo este abalorio y voy a estar pasando allí sobre el orificio de esta manera. Luego aquí donde doblé, dividimos hacia la mitad y paso por allí. Este nodito trato de ubicarlo hacia adentro. Ahí. La voy a sostener allí y voy a empezar a bordar o a tejer con la aguja sobre el abalorio. Paso aquí y saco acá. Entonces paso y voy abrazando la aguja como si estaras haciendo un filete sobre la o sobre este abalorio. Vamos a ir rellenando a todo el abalorio de esta manera. Paso sobre el orificio de esta manera, voy apretándolo. Paso sobre el orificio. Y así voy rellenando a todo el abalorio. Aquí ya voy terminando. A todo es repetitivo de esta forma. Aquí ya he terminado. Entonces ahora para rematar este voy a pasar varias veces. Ya teniendo los dos, empezamos a hacer la hoja y el tallo. A partir de donde está la cereza, necesitamos 22 puntos de cadena. Ahora voy a estar tejiendo, salto una cadena y en la siguiente cojo en punto bajo. Salto este, cojo este. Y ahí pongo punto bajo. En la siguiente voy a estar ubicando dos puntos medios altos. Enlazo, paso sobre la cadena y queda tres. Paso a los tres juntos.
paso derecho y listo. Hice el primer punto que les dije, medio alto. Ahora vamos por la segunda. Tomo lazada, paso en la siguiente y hago la segunda puntada de medio alto. Ya. Ahora enlazo y voy a estar ubicando 4 puntos de vareta normales. Voy tejiendo en cada cadena. Cuando digo vareta normal, ya tejo normal. Este es el normal. Cojo, paso y paso. Y primero, vamos por la segunda. Tomo lazada, cojo la siguiente cadena, paso, tejo normal. Allí ya van 2. Allí ya tengo los 4 puntos de vareta. Ahora voy a estar haciendo 2 puntos de medios altos. Así como expliqué aquí, hacemos lo mismo acá ya para cerrar. Aquí ya he trabajado la media hoja. Entonces, los mismos puntos que he trabajado aquí, lo llevo a este lado. Ahora voy a estar tejiendo 2 puntos de medio alto. Tomo lazada en la siguiente, o sea, al frente. Paso sobre los 3. Este es el primer punto. Vamos por la segunda. Tomo lazada en la siguiente. Punto medio alto. Así. Así como ubiqué aquí 4 varetas, entonces acá también van 4 varetas, 2 puntos de medio alto y 2 puntos bajos al final y cierro. Les indico aquí ya finalizando. Ya hice los 4 puntos de vareta normales. Ahora voy a tejer 2 puntos de medio alto. Tomo lazada, pasamos. Tomo lazada, paso, ahora aquí estaré cerrando en punto bajo, si vieron ya salió la hoja, ah, como se ve de bonita. Del mismo modo estaré haciendo para el siguiente lado. Para no cortar, ahora voy a estar tejiendo en puro punto deslizado hasta llegar aquí. Cierro y me devuelvo hasta llegar aquí en punto deslizado. Por toda la orilla. Así. Así. Como pueden apreciar, ya llegué aquí. Entonces ahora estaré haciendo la otra hoja. Aquí voy a estar elevando 12 cadenas. Allí ya están ubicadas las 12 cadenas. Todo lo que hice en este, acá y acá, vamos a hacer lo mismo. Les voy a indicar solamente el inicio para que el video no quede muy largo. Recuerden que saltamos una cadena y en la siguiente ponemos un punto bajo. Y voy a estar ubicando 2 puntos de medios altos. Enlazo, cojo aquí y paso. De nuevo, tomo lazada, cojo acá y paso.
Entonces ahora voy a estar tejiendo las 4 varetas, 2 medios puntos altos, un punto bajo y terminamos en un lado. Luego pasamos al siguiente lado. Bueno, ya llegué allí. Ahora voy a estar tejiendo lo mismo que hice acá. Todo es repetitivo. Ya terminé aquí con el punto bajo. De nuevo, tomo lazada y pongo 2 puntos de medio alto. Paso derecho. Ahora tomo lazada en la siguiente de nuevo. Ahora voy a tejer 4 puntos de vareta normales, 2 puntos de medio alto, un punto bajo y terminamos. Allí ya terminé la parte de la hoja, mire cómo se ve de bonita. De la misma manera, ahora me devuelvo. Ahora me devuelvo por toda la orilla en punto deslizado para hacer la otra tira o el otro tallito que me quede así. Entonces nos devolvemos en puro puntos deslizadas. Como pueden apreciar, en puro punto deslizado y no se nota que usted haya devuelto por acá. Ahora voy a tejer las cadenas para hacer la parte del tallo. Voy a estar pasando en la aguja de nuevo, tal como hice este. Vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a pasar por la cereza de la misma manera que les indiqué. Y este punto del nudo hacemos a que quede por dentro. Ya como se ve de bonita estas cerezas. Ahora voy a estar ubicando entonces acá arriba la argolla. Aquí les enseño el final y así es como queda el resultado. Ya quedaron los dos. Espero lo puedan hacer y estaremos viendo en un siguiente video. Muchísimas gracias por haberme acompañado.